Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Víctor Diego, es futbolista en la posición de delantero centro y actual director de Relaciones Institucionales y Deportivas del Racing Club. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a repasar un poquito tu trayectoria y a hablar sobre un poco la actualidad del Racing. Y bueno, como siempre suelo hacer, ¿cuándo empezó tu andadura en el mundo del fútbol? Bueno, pues de crío, como todos, empecé jugando en el colegio, luego pasé a un club que es aquí en Santander, es un club muy importante, muy conocido, como es el Marina. De ahí pasé ya al Racing juvenil y luego ya al primer equipo. Estuve de aquí, me fui cedido 2 años cuando tenía 20 años, 19, 20 años, que eres joven y Racing estaba en primera división y era difícil hacerte un hueco y me fui cedido 2 años y ya cuando volví ya me quedé en la primera plantilla y nada, ya luego la trayectoria profesional, pues estuve en el Racing, tuve la desgracia de romperme una pierna en un accidente de tráfico después de la temporada 85-86. Tardé unos 2 años en recuperarme, luego me fui a jugar a Las Palmas, estuve allí casi 3 años y con 27 años dejé el fútbol a causa de esa lesión que había tenido en el autobús y que no pude salir de ella. El periodo de cesión que me has dicho, y vamos, que has estado en el Palencia, en el Tarragona, ¿te ayudó mucho a coger experiencia? Sí, mucho. Cuando aquello, la segunda B era como la que se va a hacer ahora, la Pro, era de dos Sí. grupos. Toda España se dividía en dos grupos, zona norte y zona sur. Entonces era una segunda B potente. Y bueno, pues eso, cuando aquello, ya te digo, tenía 19 o 20 años y jugar en esa categoría todos los partidos con dos equipos como el Nástic y el Palencia, pues es fantástico. O sea, no es lo mismo quedarte en un club de primera jugando poco. Los minutos de calidad no son buenos y demás. Entonces, esa experiencia de esos 2 años te da una formación tremenda. Esa formación que tú dices que cogiste en la vuelta al Racing Club de Santander te ayudará ya mucho, y además que estaba en otra categoría superior el Racing. Sí, el Racing estaba en primera división y claro, pasas de segunda B a primera y bueno, pues al principio cuesta hacerte un sitio porque entrar en una plantilla y más de delantero centro, entrar en una plantilla de primera división es complicado, pero bueno, tuve la suerte de hacer goles, de entrenar bien, los entrenamientos pues se daban bien, los partidos cuando empecé también se dieron bien, marcaba goles con asiduidad y eso pues te da la titularidad. Y luego pues las cosas son más fáciles. En cuanto metes goles con delantero, esa Eso subida. es, sí. Bueno, entonces por lo que tú me cuentas, el balance que de tu etapa en el Racing de Santander ha sido bueno. Sí, fue corta porque ya te digo que con 23 años me rompo la pierna, Sí. pero esa temporada fue muy bien. Llegué a la selección española, a la sub-21, quedamos campeones de Europa. Teníamos una selección, yo creo que fue la primera vez que se quedó campeón de Europa sub-21 y contra Italia, en una final en Valladolid. Y bueno, llegas a estar ahí, a tocar con los dedos ¿no? Lo que has soñado de pequeño, ¿no? Que es jugar en primera división, jugar en la selección y en el equipo de tu tierra, además. O sea, que se daba todo y vamos, contentísimo y orgullosísimo de ello, ¿no? Hombre, por supuesto, siendo tan joven el jugar tantos partidos en primera división y luego además ganar el Campeonato Europeo con la sub-21 es algo muy bueno y que a todos los futbolistas les gustaría vivir, por supuesto. Exactamente, o sea, no se puede pedir más. Luego vino la mala suerte, el contraste, ¿no? De estar arriba y bueno, pues romperte una pierna en un autobús, porque fue una fractura fea en ese sentido, porque no es lo mismo rompértela en un campo de fútbol, que puede ser más o menos una rotura limpia y demás, que en un accidente que, bueno, fue abierta por dos sitios, faltaban trozos de hueso, bueno, fue una fractura muy complicada y de hecho por eso tuve que dejar el fútbol después, ¿no? Pero bueno, son circunstancias de la vida y lo importante es estar aquí, lo importante es que lo contamos porque fue un Eso accidente muy es. grave y pudimos quedarnos alguno allí. ¿De ese accidente te marcó después a la hora de jugar psicológicamente? Bueno, sí, no cabe duda, porque son 2 años de recuperación. Para un jugador con esa edad, 2 años se hacen durísimos. Es cierto que empecé a jugar al año y poco empecé a jugar, pero mal. Volví a recaer con dolores y prácticamente me tiré 2 años en blanco.
Entonces, claro, tirarte desde los 23 a los 25 más o menos en blanco, supone que Mucho. después no tienes esa décima de segundo que te hace falta para llegar a meter un gol, ¿no? A veces meter un gol o no es una décima de segundo que te anticipas que llegas antes. Cuando pierdes eso, cuando ya no estás tan fino, a un delantero se le complica la vida y en este caso a mí se me complicó. Fui a Las Palmas, estuve 2 años, 2 temporadas enteras y no salió bien la cosa, marqué pocos goles, no jugaba bien, no estuve a gusto y dejé el fútbol. Decidí dejar porque no disfrutaba con lo que hacía y me vine para casa. Al final, una lesión de tan larga duración como tú has dicho, la recuperación, y luego además no siendo feliz, pues no te quedó más remedio y verte abocado que a retirarte, porque además, si el trabajo, por mucho que lo necesites, si no te gusta o no puedes desarrollarlo de la mejor manera, pues al final tienes que mirar otra cosa, ¿no? Sí, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, mira, esto no lo puedo hacer y ya está, ¿no? Contigo y con los aficionados, con lo que esperan de ti. Y está claro que la gente, pues cuando me encontraba por la calle, te animaba, te decía, venga, vamos, tenemos que volver a ser el mismo, pero tienes que ser honesto contigo y con los demás y ver que no puedes y si no puedes, pues ya está, se acabó. A otra cosa, me vine aquí a jugar con los amigos a la playa y encantado, contentísimo de disfrutar con los amigos. Ahí ya no había tanta presión y ahí se podía jugar estupendamente. Y luego, ¿cómo te nace posterior a toda tu etapa como jugador y de retirarte? ¿Cómo te nace la posibilidad de ocupar el cargo que tienes actualmente? Bueno, pues esto viene un poco obligado por las circunstancias que se dieron, ¿no? El Racing estuvo durante unos años en manos de unos chorizos, así mismamente. De hecho, pues uno va a ingresar en la cárcel dentro de muy poco y el otro pues está en recurso, pero entrará a la cárcel también, que van a ser los dos primeros presidentes en España que entren a la cárcel por haber malversado fondos de los clubes de fútbol, no por sus temas particulares, sino por haber sido malos gestores y unos delincuentes en los clubes en los que estaban. Y en esa etapa que estos señores entran al club y lo dejan pulverizado, el Racing se ve abocado a la desaparición. Tiene una deuda de unos 50 millones de euros que luego por un concurso de acreedores se reduce a 25, más unos 9, 10 millones que se le deben a Hacienda, ¿no? Entonces, con Hacienda había un periodo de pago, se acordó, estos señores acordaron unos plazos de pago que incumplieron. Entonces, al incumplirlo, Hacienda te obliga a pagar o liquida, o sea, es por ley. Entonces, cuando tú incumples los pagos que te has acordado hacer, si los incumples por ley, o pagas inmediatamente o te liquida. Nosotros entramos ahí, Manolo Higuera y yo nos hicimos un poco, pues nos metimos en esa faena de intentar que no liquidaran al club. Hablamos con Hacienda, nos reunimos hasta en Madrid con un ministro para hacer de todo para que no desapareciera. Y bueno, lideramos una ampliación de capital que se hizo necesaria para seguir compitiendo. El racinguismo respondió extraordinariamente. 13.000 accionistas pusieron dinero. Nosotros conseguimos el resto que hacía falta para conseguir el mínimo exigible para competir. Y ahí empezó todo. Manolo Higuera era el presidente, yo el vicepresidente. Formamos un consejo de administración muy, muy variado. Había gente de Asociación Unificada de Pequeños Accionistas, de las peñas, técnicos o sea, economistas, un poco de todo, un consejo de administración variado y yo creo que representaba a todo el racinguismo. Y bueno, trabajamos esos 2 años prácticamente solos, intentando salvar al club. Tuvimos muchos problemas porque cada vez que abríamos un cajón nos encontrábamos de todo. Era un problema, un juicio, algo pendiente. Era increíble. Y bueno, y luego tuvimos la fortuna de encontrarnos en el camino con unos empresarios de aquí de Cantabria, Pitma, que bueno, pues se llegó a un entendimiento con ellos. Ellos se metieron en el club. Cogieron las riendas del club, compraron, se hicieron accionistas mayoritarios y que son los que ahora están en el club.
al año y medio, 2 años de estar nosotros, entraron en el club a formar parte de él. Y luego ya, pues a los 3 años, Manolo Higuera y yo nos fuimos y ya se quedaron ellos solos. Ellos han estado solos estos 2 años últimos. Y al acabar estos 2 años, pues Alfredo y Pedro, el presidente y vicepresidente, los dueños de Pitma, me llamaron para, bueno, pues intentar ayudarles otra vez en el tema de llevar un club de fútbol, en el sentido social, en el sentido que ellos como empresarios que no viven el mundo del fútbol, pues desconocen un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues me pidieron ayuda, yo encantado porque yo me siento en deuda con ellos, porque soy uno de los responsables de que estén ellos aquí. Y, por supuesto, les voy a ayudar en todo lo que pueda y siempre que pueda. Entonces, ¿en la actualidad el Racing podrías decir que tiene una situación económica aceptable? Sí, tiene una deuda importante, pero la deuda, en vez de tenerla con Hacienda, Seguridad Social o entes públicos, la tiene, o con bancos, la tiene con Pitma. Entonces, Pitma son los que han prestado el dinero al Racing y, por lo tanto, seguimos debiendo mucho dinero como club. Pero no es lo mismo deberse a la Hacienda, que en un momento dado te ejecuta o te embarga a nivel personal, que bueno, que de Pitma, que más o menos pues, puede aguantar y puede seguirnos prestando dinero durante algún tiempo, ¿no? La deuda no tiene. Sí. No, que eso, que la deuda no tiene la misma importancia, depende a quién se la debas. Eso es. Toda la razón, por supuesto. No. ¿Cuál es el proyecto deportivo actual del Racing? Bueno, pues después de estos 2 años, que un año se asciende y el otro año se desciende, se vuelve a Segunda B y se encara un proyecto de que priorizar la cantera. Se ficha a Morrortu, un poco como director de estrategia deportiva del club. Se ficha a Cali, que es otro, hasta en Atlético Madrid, de la sociedad de muchos equipos, que es un coaching deportivo, que llaman ahora, pero un gestor de estrategias y demás. Se ficha a Pedro Menéndez y se ficha un entrenador para el primer equipo, o, bueno, en este caso ya dos, porque uno se le rescindió contrato y ahora está Aritz Solabarrieta, que son unos pocos entrenadores que son de cantera, que siempre han vivido ese mundo, uno en el Atleti, otro en el Oviedo. Entonces se hace un proyecto en el que la cantera es prioridad. Sabemos que eso es un proyecto a largo plazo, pero que también hay que mirar el corto plazo. O sea, para que llegara un futuro tenemos que tener resultados en el presente, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto a largo plazo es ese. De hecho, este año ya hemos incorporado a 6 jugadores del filial y que están jugando todos, unos más minutos que otros, pero están jugando todos, varios de titulares. Y tenemos otros 4 cedidos en equipos de Segunda B, en el Portugalete, en el Laredo, en el Ebro. Me parece que en esos 3 equipos están los 4, sí. Y bueno, pues creemos que con estos 6 que tenemos este año, más estos 4 que vengan cedidos del año que viene, que ya tenemos ahí 10, más alguno que está en el B, en el juvenil, ir formando un bloque de cantera y apoyarnos en eso como base importante y estructural del club, ¿no? Ya te digo, sin abandonar el corto plazo y sin abandonar el objetivo de ascender este año y demás. Pero bueno, sabemos que el objetivo es muy arriesgado, pero teniendo la solidez económica que tenemos ahora detrás, podemos mirar al futuro con tranquilidad en ese sentido y poner un proyecto a largo plazo con tiempo. O sea, no con las urgencias que había estos años atrás, que o extendíamos a la segunda división o desaparecíamos. Ahora eso no se da y por lo tanto se puede poner este proyecto en marcha. Para un proyecto que me comentas de cantera, el club tendrá que tener buena relación con los restos de clubes de la ciudad para que haya acuerdos de colaboración y podáis tener, por así decirlo, a los mejores en cierta edad para que se unan al Racing. Por supuesto, la captación es muy importante. Se ha hecho ya una estrategia de captación que desgraciadamente no podemos aplicar, no podemos llevar a cabo por cómo estamos. O sea, de cadetes hacia abajo no hay competición. Hasta hace 2 semanas no se podía ni entrenar. Ahora sí están entrenando los niños, pero están entrenando en burbujas de 6. Por lo tanto, bueno, pues hacer una captación, que es lo que queríamos hacer, que todos los niños de Cantabria, de las categorías, sobre todo alevines, pasaran por la Albericia, por nuestras instalaciones, para de ahí hacer selecciones,
pues ahora mismo no se puede dar. Seguimos formando a los entrenadores, seguimos dándoles charlas, hemos instalado unas cámaras en Albericia que graban todos los entrenamientos, todos los partidos de todos los niños, que se analizan con todos los entrenadores todas las semanas. Y bueno, esa es la manera de ir. Yo quiero reunirme personalmente con todos los padres de la cantera para hablar con ellos personalmente, con cada uno, para ver qué necesidades tienen sus hijos, si tienen necesidades en su alimentación, necesidades de conocimiento, si necesitan ayuda, asesoramiento, cuestión de horarios, cuestión de estudios, en todas esas facetas. Quiero yo personalmente ponerme en contacto con todos los padres para que todos los niños se sientan importantes, que todos los niños de la región quieran venir al Racing, porque ven que del Racing se les va a enseñar, se les va a... están dentro de un proyecto y que vean que en el primer equipo hay jugadores de aquí, ¿no? Que eso yo creo que es uno de los mayores alicientes, que ven que es posible llegar al primer equipo si se forman bien. Claro, lo que dices tú de formarse viene para que luego ese proyecto que dices tú a largo plazo de trabajo de cantera, habrá que tener una idea común desde la base para luego verse proyectado en el primer equipo. Me refiero en cuanto a juego, en cuanto a los entrenadores tengan todos de las categorías un proyecto en común, unas ideas en el juego también, que se vaya trabajando desde la base para luego verlas reflejadas en el primer equipo. Sí, depende de cada edad. Se les exige unos conocimientos. Quiero decir, no se les exige lo mismo a un alevín que a un cadete. A los alevines hay un cuadro hecho de qué tienen que mejorar un alevín, un infantil, un cadete y demás. Entonces, eso a los entrenadores se les forma para que sepan qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y se les está permanentemente observando para que lo hagan bien. Entonces, un alevín, se entiende que cuando acaba su etapa alevín ha salido con la formación que nosotros creemos con la que tiene que salir un alevín, para que cuando llegue a infantiles llegue con esos conocimientos que ya tiene que saber en esa categoría y aprenderlos de esa otra categoría. Entonces, eso está todo perfectamente estructurado, hay un método que ya está reflejado en papel, digamos, y que se les... inculca, se les da, se les aporta a cada entrenador y se sigue el trabajo de cada entrenador para que haga exactamente lo que ese papel dice, ¿no? Entonces, el método debe ir solo. ¿Qué pasa? Que estos son años de trabajo, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, que es un proyecto, por lo que tú me cuentas y por lo que estoy viendo que me dices, es un proyecto muy bonito de trabajo de cantera. Y sobre todo lo que se necesita es tiempo. No se puede exigir a los equipos que de la noche a la mañana ganen los partidos y vengan. No, es más importante que se afiance el proyecto con tiempo, y luego en unos años dará sus frutos seguro, que si trabaja bien da sus frutos seguro. Eso es. Esa es nuestra intención y creemos que lo vamos a conseguir. Ya te digo, tenemos el club perfectamente estructurado. O sea, hay psicólogo, hay dietista, hay una residencia en la que tenemos a chavales allí, les tenemos estudiando, tenemos una persona encargada de los chicos de la residencia que duerme con ellos, come con ellos todos los días. O sea, está todo muy organizado y esperemos luego pues que den los frutos, ¿no? Sí, y todo esto que tú me estás contando, el aficionado del Racing lo entiende, por ejemplo, cuando ve el primer equipo, que seguro que se gira en el ascenso a segunda división, pero quiero decir, ¿el aficionado lo entiende o no lo entiende y exige que tiene que ascender ya esta temporada el Racing? Bueno, hay de todo. Mayoritariamente, la verdad es que no lo entienden. O sea, cuando el equipo pierde, todo es un desastre, todo va mal y hay que matar a todos, digamos, ¿no? Pero bueno, yo tengo una relación personal con las peñas, sobre todo. Nos reunimos una vez cada 20 días, más o menos, 3, 4 semanas, nos reunimos una vez, pero con esto tampoco nos podemos reunir. Entonces hemos hecho un chat en el que, un chat que tengo con todas las peñas, con los representantes de todas las peñas, y ahí pues debatimos, aportamos ideas, qué hay que hacer, qué gusta, qué no, tal. Y entonces en ese chat yo a veces les digo, ¿no? Les riño un poco en el sentido de que les digo, hay que madurar como aficionado. No podemos confundir el proyecto con los resultados deportivos. El proyecto es una cosa
y los resultados deportivos de cada domingo es otra. Esos resultados deportivos de cada domingo no se pueden cargar un proyecto. O sea, no podemos estar cambiando de proyecto según perdamos o ganemos. O sea, una cosa es el proyecto, que ese hay que llevarle sí o sí, pero que no nos puede dejarse influir por los resultados. Si los resultados son malos y no ascendemos, pues no ascendemos. Ya se ascenderá. Pero lo que no podemos hacer es, bueno, pues como no hemos ascendido, a Morro tú fuera, el otro fuera, tal, no sé qué, vamos a fichar a 22 otra vez. No, sí. No. Tenemos que madurar y ser conscientes de que esto va a llevar un tiempo, que lo hemos pasado muy mal, que casi desaparecemos, que hace 4 o 5 años no hablábamos nunca de fútbol, solo hablábamos de problemas, solo hablábamos de juicios, de deudas, de impagos. Y ahora, afortunadamente, ahora solo hablamos de resultados, solo hablamos de sistemas de juego, de si existe el bueno y si existe el malo, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar de lo que tenemos, que es un club de fútbol histórico, y le vamos a hacer grande, pero con un poco de tranquilidad, poco a poco. Sí, la última pregunta que te voy a hacer es todo lo que me cuentas de la comunicación con los aficionados. El que tienes claro la comunicación también con la cantera. Al final, todo esto me lleva a que un puesto como el tuyo, que es muy importante el tener el contacto de un proyecto como quiere el Racing, que tú me has dicho, el tener comunicación con los aficionados, con los entrenadores y con los padres de la cantera también, para que todo llegue a buen puerto a largo plazo. Afortunadamente vivimos, yo creo que en un mundo ahora de que todo es inmediato. Disponemos de unos sistemas de comunicación ahora increíbles, que vamos, yo cuando era jugador esto era un sueño. O sea, si te pasaba algo te tenían que llamar al Berita, a la instalación, escoger un teléfono y alguien irte a buscar, oye, que te están llamando, y tenías que ir a una cabina y hablar. O sea, esto ha cambiado tremendamente, y entonces eso facilita que tú les puedas hacer un cuestionario a los padres por internet, que te contesten. O sea, hoy en día la comunicación es bastante más fácil, ¿no? Sí es cierto que el medio existe, luego hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con sentido y hay que hacerlo con criterio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en ese sentido lo vamos a hacer bien, porque, bueno, en el club hay gente con mucha experiencia para ello. Yo he pasado por todas las etapas del club, he sido jugador, he sido entrenador, he sido directivo. Está un poco metido en todos los lados también, y ya tengo años como para saber un poco qué pasa en la cantera del club y cómo hay que lidiar ese tema, ¿no? Entonces, no hay problema. Todo va bien. Pues lo que te voy a decir, que muchísimas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Desear al Racing que este proyecto que me has contado de cantera, que llegue a buen puerto y que se le dé tiempo y paciencia para que se pueda ir construyendo poco a poco. Y mucha salud también en este tiempo, que es muy importante. Y reitero las gracias por compartir tu tiempo. Nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de contar todas estas cosas de un club como el Racing. Y nada, agradecértelo. Muchas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias, un abrazo enorme y espero vernos dentro de un tiempo. Venga, a ver si es verdad. Eso es. Gracias. Gracias, adiós.